¿Por qué el nombre Aurelio Quiñones entonces? Porque es del un futbolista de condescendencia jamaiquina. ¿Condescendencia? Sí, es jamaiquina esmeraldeña. Y era como que... Pero no me voy a sentar. Condescendencia. El man era condescendencia. Condescendencia. Era condescendiente. No, a ver, sí, no. Pero la cosa es que era jamaiquino y esmeraldeño a la vez. Ajá. Y es como es el primer rocker de Esmeraldas también. Entonces también por eso. Rocker futbolista. ¿Cuántos años llevan tocando? ¿Desde qué año? Yo creo 2004. Que de un 2004, por ahí. ¿Y cómo, pero, cómo se conocieron? No, ahí de... Teníamos como unas bandas previas a esto que es, sí es ya una banda de verdad. Que sea, yo tocaba en Niños Violentos y ellos tenían uno que se llamaba Tercer Restrepo. Okay. Era hermoso. Y nada, y tocamos de una y ya hubo así como que, puta, hicimos la primera canción que era Tenia y ya sonó así bien. ¿Qué influencias musicales tiene cada uno? ¿O qué música les gusta más o son...? La verdad, de todo. A Pedro le gustan las rancheras. Es de todo, ¿no? Es de todo. De todo, o sea, como todo. Que sí nos... Lo menos que te esperas, güey. Nos gustaban las mismas bandas. Fuerza Bazooka. Nos gustaba el reggae, o sea... No, aún nos gusta mucho el reggae. El reggae bastante y las bandas de punk creo que nos gustaban las mismas a todos. Entonces, como que queríamos hacer lo mismo. Pero y fue buena onda porque es difícil encontrar gente con... Exacto, y que nos llevemos bien y todo, ya que ya llevamos full tiempo. Era raro. Que nos llevemos bien, sí es raro. Ah, eso no, también. Bueno, no nos llevamos. Sí nos llevamos bien dentro de todos los episodios violentos que ha habido. De qué momento. Estábamos disfrutando de ti. Sí.